Judith 14. Un Judith les dijo: Escuchadme, hermanos, toma esta cabeza y colgadla en el saliente de nuestras murallas. 2. Y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñaréis cada uno vuestras armas y saldréis fuera de la ciudad todos los hombres capaces. Que se ponga uno al frente, como si intentarais bajar a la llanura, contra la avanzada de los asirios. Pero no bajéis. 3. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército de Asiria. Correrán a la tienda de Holofernes, pero al no dar con él, quedarán aterrorizados y huirán ante vosotros. 4. Entonces, vosotros y todos los habitantes del territorio de Israel, saldréis en su persecución y los abatiréis en la retirada. 5. Pero antes, traed aquí a Gior el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a la casa de Israel, al que le envió a nosotros como destinado a la muerte. 6. Hicieron, pues, venir a Gior desde la casa de Osías. Al llegar y ver que uno de los hombres de la asamblea del pueblo tenía en la mano la cabeza de Holofernes, cayó al suelo, desvanecido. 7. Cuando le reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y dijo: Bendita seas en todas las tiendas de Judá y en todas las naciones que, cuando oigan pronunciar tu nombre, se sentirán turbadas. 8. Y ahora, cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judith le contó, en medio del pueblo, todo cuanto había hecho, desde que salió hasta el momento en que les estaba hablando. 9. Cuando hubo acabado su relato, todo el pueblo lanzó grandes aclamaciones y en toda la ciudad resonaron los gritos de alegría. 10. Gior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente, se hizo circuncidar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. 11. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron, por grupos, hacia las subidas. 12. Al verlos los asirios, comunicaron la novedad a sus oficiales, y estos la fueron comunicando a sus estrategas y comandantes y a todos sus jefes. 13. Hasta llegar a la tienda de Holofernes. Dijeron, pues, a su intendente general: Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos tienen la osadía de bajar a combatir contra nosotros, para hacerse exterminar completamente. 14. Entró, pues, Baguas y dio palmadas ante la cortina de la tienda, porque suponía que Holofernes estaría durmiendo con Judith. 15. Como nadie respondía, apartó la cortina, entró en el dormitorio, y lo encontró tendido sobre el umbral muerto y decapitado. 16. Dio entonces una gran voz, con gemido y llanto y fuertes alaridos, al tiempo que rasgaba sus vestiduras. 17. Entró luego en la tienda en que se había aposentado Judith, y al no verla, se precipitó hacia la tropa gritando. 18. Esas esclavas eran unas pérfidas. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Mira a Holofernes, derribado en tierra y decapitado. 19. Cuando los jefes del ejército asirio oyeron estas palabras, su ánimo quedó turbado hasta el extremo, rasgaron sus túnicas y lanzaron grandes gritos y voces por todo el campamento.